yourself. If anyone needs me, that's off. Oh, God, oh, please, no! Less than me. El asombroso circo digital. ¡Bienvenidos al asombroso circo digital! Mi nombre es Kay, su director de circo, y vine para mostrarles la más alucinante, deslumbrante y sorprendente parafernalia que jamás hayan visto. ¿No es cierto, Bobo? ¡Así es, Kay! ¡No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy! ¡Pues no perdamos tiempo! ¡Vamos directo al show! ¡Scandal y Zumbul y Stinger City! ¡Dragata Jax junto al Cosmo! Kane, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil? Porque si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro. No haré eso de nuevo. ¡Oh, wow! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! ¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando. Nos funcionó a nosotros. ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio. Todo va a estar bien, novata. Todos pasamos por esto. Solo respira, profe. ¡Qué carajo! ¿Qué está pasando? No, 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 querida, no queremos nada de ese lenguaje soez por aquí. El asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar. Excepto groserías. Ay, Dios mío. Bueno, como ya sabes, ¿me voy? Bueno, no te asustes ni nada, pero nosotros no sabemos. No puedes. ¿Qué? Cállate, Jax. Pero sí, tienes razón. Bienvenida a tu nuevo hogar y a tu nuevo cuerpo. ¿Nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Chicos, no sé. Hemos estado aquí por años. El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? ¡Por eso está loco! ¡Oh, qué!
haciendo? Esto es un sueño. Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad? Lo que tú digas, niña. Rompieron mi máscara de comedia. Entonces, ¿qué? ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero. ¡Nos vamos! Aquí tenemos la carpa. Aquí es donde está tu alojamiento, así como todo tipo de actividades. Estas actividades pueden incluir... piscinas, minigolf y más. Y aquí tenemos los terrenos. Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital. Noche, día, todo está bien. La elección es tuya, el circo también. ¿Eso es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¡Esto es el vacío! No nos aventuramos en el vacío. Y yo sé lo que hay aquí. Wow. ¡Nos quedamos aquí! ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo? Hola, Ken. Te amo. ¡Vámonos, si no la luna se pondrá juguetona! Salida. Espera, ¿y eso? ¡Wow! ¡Limpieza al área tú! ¡Yo me encargo, jefe! Me das asco. Espera, ¿qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido. Sí, ¿de qué estás hablando? Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica. Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales por la transición de tu mente al plano digital. Pero juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital. De las pocas cosas que no controlo yo, son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? Igual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar. Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual, difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a doblaje y o insultos. ¿Qué se te ocurre? No me importa, solo elige cualquiera. ¡Vamos a ver! ¿Qué opinas de...? Yo no... ¡Cierto! ¡Terrible! ¡Va otra vez! ¿Qué opinas de Pomni? ¡Claro! ¡Bien dicho, Jax! ¡Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante, Pomni! Dije eso hace 5 minutos. ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los enemigos? ¿Peligro? ¿Color? ¿Agonía? ¿Pastel de ángel? ¡Parásito! Yo no creo. Ya que eres nueva por aquí, vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. ¿Qué? ¡Dios, no! No quiero una tonta aventura hogareña. No te preocupes, Subul. Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte. La aventura de hoy es... ¡Junta los Gloins! ¡Así es! Toda la carpa del circo estará repleta de Gloins. Y tú vas a atraparlos a todos. ¿Pero qué son? Muy buena pregunta, Bobo. Son pequeños... ¿Qué hacen? Ellos... ¿Y cómo? Los Gloins son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino. ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis superestrellitas! ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane. Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar... que nos volvamos locos. Habla por ti. Si me necesitan, se pueden ir a la mierda. No, no, mataron a Subul. Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Cosmo. Seguro que le gustará conocer a Pomni. ¡Fortaleza impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Cosmo? No. Si te soy sincero, creo que Cosmo se volvió loco.
La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una salida. Como tú, Pomni. Puede que también te vuelvas loca. Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. Oigan, ¿qué pasa con su voz? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, sí, esto fuese real. Que no lo es, porque es un sueño. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser cualquier cosa, si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estas cosas. Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja al Llorón y a Juha juntos para resolver el problema de Supol. ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Vamos, señoritas, molestemos al payaso. Mi máscara de comedia está rota otra vez. ¡Gancho! ¡Me asustaste! Bien, aquí es donde vivimos. O bueno, donde venimos a dormir. Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... ¡Ah, mira! ¡Ya tienes una! Yo sigo sin entender sobre las aventuras. ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de... ¿salir? Bueno, usualmente lo hacemos cuando recién llegamos, pero después de un rato te das cuenta de que no te puedes ir. Y perseguir constantemente una meta inalcanzable te volverá un poquito loca. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas a tu límite, algo realmente terrible puede suceder. Pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pomni? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo. Tal vez no es de allá adentro. Espero que esté bien. No pasa nada, muñeca. Tengo la llave de su cuarto. ¿Qué? Tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie. No, tengo llave para todo y todos están bien. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. No le tienes miedo a los 100 pies, ¿cierto? ¡Jax! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. No hay salida. Buscaba esto. Gracias por vigilarlo, Kofi. Ya me voy. Chao. ¡Oh! ¡Kofmo se abstrajo! Está bien. ¿Qué es eso? Podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes. Cuando llegas a tu límite. Ok, espera. Tal vez podemos arreglarlo si llamamos a Kate. ¿Cómo? Escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien, como cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo manía. ¡Oh, tiempo! ¿Crees que podrías ayudarme? Está bien si no quieres. ¡Lo siento! Sé lo que estoy viendo. Vimos a un clon llevar una pieza de su bola ahí abajo, ¿recuerdas? Oh, sí. Gracias por recordármelo.
No somos muy buenos con esto, ¿verdad? ¿Qué tal? Amigos. ¡Jack! ¡Encontramos el agujero de Zubu! Genial. ¿Cómo está Cosmo? Quiero que no siga enojado conmigo para no reírme de sus chistes. ¡Oh, él está genial! De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo. Es más, me pidió que te diera esto. ¡Radical! ¡Semipleno! ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido. ¿Hola? ¿Ragata? Ese era tu nombre, ¿verdad? ¡Aquí estoy! Oye, mira, yo no quise dejarte así, solo... Mira mi mano. Yo no sabía qué hacer. Está bien. Lo que tienes que hacer es encontrar a Gail. Él será capaz de arreglarme a mí a Cosmo. Ok. Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Yo no tengo idea. Solo lo busca y grita su nombre. Ok, lo buscaré. Tú quédate ahí. No es que puedas moverte ni nada. Solo resiste. Volveré, lo prometo. Genial. Y Pomli, lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Sí, bueno, no te preocupes. Voy a buscar a Kane, ¿sí? ¡Hola! ¡Kane! ¡Tenemos un pequeño problemón! ¡Masa no glonquiniana! ¡Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloin! ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante. ¡Qué despreciable! ¡Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real! Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! ¡Ahí está Zubu! ¡Hola, Zubu! ¡Ayúdenme, hijos de pueblo! Sin grosería, Zubu. Ahora no quiero ayudarte. ¡Oh, siempre pierdo! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tinger, la puta madre que te... Ah, estará bien. ¡Debo huir! Thank you.
salida. ¡Estúpida variedad de coloridos personajes! ¿No se dan cuenta de que todo debe volverse Gloing? ¡Yo soy Gloing! ¡Ustedes serán Gloings! ¡Dios será Gloing! Esto es tonto y extraño. Bueno, pero... ¡todavía lo estás viendo! No estoy aquí por la aventura, Nina. Vine para esconderme... Gracias a Dios que estás bien. No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Solo es Goff. No te preocupes. ¿Goff se abstrajo? No, está bien. ¡Tienes razón! ¿Cómo saldremos de aquí? Chicos, por allá. Las damas primero. No, espera, ¿por qué diría eso? Espera, Pomni ni siquiera está aquí. ¿Todo este desastre no fue por ella? Cállate, quiero ir las escaleras. Salida. 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 ¿Sabes cómo hacerme decir esta frase exacta? ¡Cielos! ¿Una alerta en mi Wacky Batch a esta hora? ¡Oh, no! ¡Alguien está en el vacío! ¡Arruinará la sorpresa! ¡Eso es! ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? ¡Ah, sí! ¡Mis acciones! ¡Kane! ¡Cofmo pasó por una especie de cofmosis y se abstrajo! ¿Cofmo se abstrajo? ¡Pero por qué nadie me lo dijo! ¡Y ahora tú te vas al sótano! ¡Wow! No puedo creer que Cofmo terminara así. No te ofendas, Ginger. Pero siempre pensé que tú serías el próximo. Gracias. Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada. ¡Tengo mucho dolor! Yo
tengo que disculparme por mentir sobre la salida. Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una, pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado y nunca jamás pude terminarla. Y ya saben que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar, especialmente si eso te lleva al vacío. Aún así, derrotaron a la reina Gloin, que entonces la aventura terminó. Su recompensa es un delicioso festín digital cocinado por nuestro chef jefe, Bobo. Hecha con el amor que legalmente puedo dar. ¿Saben qué? Tengo mucha hambre. Pero tú no hiciste nada. ¿De qué? Aún puedo tener hambre. Bueno, en realidad no, porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital. Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer, sin ninguno de los beneficios nutricionales. No, déjalo. ¿Desde cuándo eres un experto en el mundo digital? ¿Experto en qué?